Sea, ¿por qué, Dios mío? Gracias, Dios, estoy vivo, me diste otra oportunidad, Dios mío. Me diste la oportunidad de nacer de nuevo, Dios. Qué locura de verdad. Todo lo que puede pasar a mi gente, porque los con... El día de hoy ha sido una locura y realmente Dios, en menos de 24 horas, me dio la lección de humildad más grande de mi vida. Todo lo que aprendí hoy nunca se me va a olvidar. Hoy sobrevivimos mi novia, mi escolta y yo a un accidente que las autoridades pertinentes consideraron un accidente de no sobrevivientes. Luego de dar tres vueltas y caer por un voladero, barranco, como le quieran llamar, por la acción maliciosa de un camionero de un 350 gris, me sacó de la carretera. No obstante, me dio una vez, me dio dos veces y me sacó en una acción muy maliciosa. Pero Dios no quita, sino va a dar algo más grande. Yo creo en Dios y Dios es mi pastor, y gracias a Dios estoy vivo. Y aquí estaré para Dios y para la gente. Sí. Y desde aquí, desde la cama donde voy a tener reposo por unos días, insto a todos los hermanos, sobre todo a los jóvenes como yo que creen que es un vacilón no ponerse el cinturón. Eso fue lo que me salvó hoy, hermano. Si no fuera salido volando y la película fuera sido otra. Pero gracias al cinturón de seguridad estoy vivo. Y gracias a que Dios tomó el volante de mi carro y lo condujo él, porque yo solo no hubiese podido. Estoy picado, picado por todo lo que pasó, pero estoy tripeando todo lo que va a pasar ahora. Lo mejor está por venir. Estoy vivo y lleno de ganas de seguir rompiendo, no jodas. Viva Venezuela y gracias a los míos por las preguntas, por estar pendiente y el amor. Los amo.